Por cierto, que a lo mejor muchos de vosotros no lo visteis o pasasteis o pasó para vosotros desapercibido, pero dejadme que os diga que a pesar de que Eden Hazard últimamente y por razones obvias no es muy activo en redes sociales, puesto que no es precisamente, no está viviendo el jugador sus mejores momentos, evidentemente, lo cierto es que no es así entre sus compañeros y él, en la relación que él mantiene con sus compañeros o por lo menos sus compañeros con él. Y eso es lo que podríamos juzgar a decir por lo que vimos ayer en redes sociales, donde ya veis que todo el mundo se volcó con el jugador belga con su gol. No solo fue en la celebración, fue también en redes sociales, como veis, Rodrigo, Vinicius, Fede Valverde y muchos más quisieron felicitar al belga en un momento que obviamente fue muy feliz para él, por lo que significa, y lógicamente muy feliz para él también, por la trascendencia que pudo llegar a tener, a pesar de que yo creo que difícilmente va a cambiar su situación. Ojo, nada me encantaría más que yo me equivocara y que Hazard de repente, no lo sé, o sea, se convirtiera en otro y de repente sea el tipo más decisivo para el Real Madrid, tal y cual, pero estaríamos soñando, porque eso supondría prácticamente quitar a Vinicius para darle hueco a él, y yo esto personalmente creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que esto va a ser muy complicado. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que está muy difícil. Pero en cualquier caso, hombre, pues para un día que disfruta vamos a darle crédito, vamos a darle ánimo, vamos a darle alegría, esperanza e ilusión, y bueno, pues que yo también me alegro por supuesto por él. Para nada tengo un odio sempiterno a Hazard, o sea, de verdad, que alguien interprete eso me parece rastrero. Yo simplemente lo digo en términos de fan del Real Madrid, nada más, pero no hay un odio sempiterno o intrínseco hacia el jugador, para nada. Y que ojalá que le vaya bien, porque si a él le va bien es porque al Real Madrid le va a ir mejor también.